Buenas noches, amigos y amigas de Ser Humano. Yo soy Dominique Fuentes y hoy tengo el privilegio de acompañarles durante todo este contenido del programa. Mi querida hermana y amiga María Elena Núñez pues se tomó unos días de receso y desde aquí le enviamos un inmenso abrazo desde nuestro templo corazón. Pues yo como mujer que ustedes ven que estoy embarazada, en esta hermosa etapa de la vida hay muchísimas sensaciones particulares que uno siente. Alegría, nervios, emoción. Y durante todo este proceso del embarazo y también obviamente al momento de alumbrar a nuestras criaturas, podemos tener la compañía de unas mujeres y también a veces hombres muy particulares. Hoy vamos a hablar con las dulas dominicanas, estas grandes especialistas que nos acompañan en estas caóticas etapas de nuestra vida de madres, ¿verdad? Y sobre todo también de embarazadas. La dula es una asistente de mujeres. También les tengo un tema muy interesante, porque en República Dominicana no hay momento en que uno no salga a la calle y vea unos simples vertederos improvisados. Mucha basura. ¿Usted sabe dónde va cada vez que usted tira basura en su zafacón? ¿Dónde va esa basura? ¿Qué hacen en República Dominicana con esa basura? ¿Si realmente contamina o no contamina nuestros suelos? Informaciones interesantes del mundo del reciclaje. Hoy vamos a conversar con nuestra querida Gina Hansen, quien es promotora de las 3 R's y especialista en temas de residuos sólidos, y también con la procuradora de Medio Ambiente, la señora Francia Calderón. Todos esos recursos que se llama basura es materia prima para industria. Y como no todo es temas que nos pueden en algún momento estresar, y particular de nuestro programa Ser Humano, vamos a relajarnos al final del programa. Vamos a tener un momento de calma. Vamos a hacer conciencia de nuestra respiración y de la importancia de movilizar nuestro cuerpo a través de una técnica milenaria, el yoga. Tendremos a Ismael Florentino con nosotros y también a Douglas y a Raquel, expertos en temas de Hatha Yoga. Vamos a hacer un segmento teórico y práctico para que usted pueda aprender desde su casita a mover conscientemente su cuerpo para mejorar su salud. Lo bueno del yoga es que hasta practicando los 5 minutos al día ya uno puede ver beneficios. Y déjame decirles que en el mes de julio, arrancando justamente este mes, el programa Ser Humano tiene algo que regalarles durante todo el mes de julio, que es dedicado a los padres. Yo quiero invitarles a todos ustedes que durante todo el mes vamos a tener unas interesantísimas entrevistas para que usted pueda apreciar un poco más la nueva masculinidad. Esta nueva versión del padre que acompaña a sus hijos, que los carga, que los cría, que está con ellos en el colegio, que va a las citas de los médicos. Estos hermosos padres dominicanos que usted va a conocer, que tienen unos roles maravillosos en el desempeño de su vida con sus hijos. Vamos a tener invitados especiales que usted va a poder disfrutar y a la vez admirar. Y vamos a arrancar pues en el mes de julio con un segmento que se denomina Los Padres de Hoy. Vamos a presentar a la psicóloga Roxana González en nuestro segmento Terapia Boutique. Así que le invito a que se ponga bien cómodo. Si está en camita, si está en un sillón, en sofá y sobre todo bien acompañado, quédese relajado. No cambie de su televisor. Les acompaño a ustedes durante toda esta hora a tener una dosis de alegría, de paz aquí en Ser Humano. ¿Eres tú un padre de hoy? ¿Sabes tú lo que es un padre de hoy? Bueno, los padres de hoy son aquellos que están en el día a día de sus hijos en este momento. Son padres que fueron educados en otra cultura, con otras reglas, con otras normas. Son padres que vieron a sus propios padres enseñarle que el hombre tiene que ser responsable, que tiene que llevar dinero a la casa, que tiene que proteger a sus hijos, tiene que proteger a su pareja. Pero era una educación muy estricta, muy del punto A al punto B. No había matices, no había sombras, no había luces, sino era todo o blanco o negro. Hoy en día es diferente. Los padres de hoy son papás que están involucrados en la crianza de sus hijos. Lo llevan al médico, están atentos a la medicina que sus hijos toman. A veces lo llevan también a su consulta psicológica. Hoy en día recibo cada vez más y más padres en consulta que me traen a sus hijos. El otro día me reí muchísimo porque un papá me dice: Rosana, pero tú no estás preparada para nosotros los hombres aquí. Y yo, ¿cómo que no? Oh, porque aquí nada más hay revistas de mujeres, de moda y de cosas. Ponme revistas aquí afuera de carro y cosas que a los hombres no gusten. Y es verdad, no solamente ni los psicólogos, sino que el mundo no está preparado para estos nuevos padres que vienen, que están surgiendo.
pero es una cosa bella, es una cosa fantástica, porque son unos papás que tienen una relación bella, tienen una relación estrecha con sus hijos. Y esos hijos, una hembra que tenga una relación así con su padre, va a ser una mujer que va a buscar un buen hombre, un hombre en una relación nutridora, porque lo vivió con su padre. Y un varoncito que viene criándose con un papá de esta forma, es un varoncito que su autoestima va a estar preparada, va a estar seguro y va a ser un buen hombre. Nosotros los psicólogos de pareja vamos a tener menos terapia de pareja en consulta, porque esos hombres van a venir con una formación excelente, se van a juntar con esas mujeres y los problemas de pareja van a ser mucho menores. Y todo eso lo hace un papá de hoy en día, fíjense. O sea que ustedes, papás, están haciendo un trabajo extraordinario y los invito a seguirlo haciendo. No paren, porque sus hijos y usted se van a beneficiar mucho. Hasta la próxima. Como les comentaba durante la presentación, en esta hermosa etapa del embarazo, ustedes no se imaginan todas las sensaciones hermosas que nosotros podemos sentir. Muchas veces sentimos alegría, sentimos miedo, mucha curiosidad y tantas veces esas hermosas pataditas de nuestros bebés. Imagínense que durante todo ese proceso nosotros podamos estar acompañadas las mujeres, las madres, como también la familia, durante el proceso pre y obviamente postparto. Para eso hoy vamos a hablar con nuestra querida amiga y doula Micaela Arriaza sobre estas especialistas durante este proceso tan maravilloso de la vida de una mujer y de una familia. Micaela, bienvenida. Qué Hola, bueno tenerte Domi. Aquí en ser humano, perdón. ¿Cómo estás? Súper. Y feliz por esa panza que ya estos está... meses ya. Sí, ya. Con mi bebé casi ya, pues, teniéndola en mis brazos. Y sobre todo que yo como mujer pueda sentirme preparada de poderle brindar el mejor servicio como madre durante esta etapa. La doula no es una enfermera, no es una partera. No, ni es médico. ¿Qué es una doula entonces? La doula es una asistente de mujer. Es una palabra griega que significa eso mismo. O sea, es nosotras las que trabajamos. Yo creo que la doula es una vocación. Y yo duré 10 años encontrando a ver cómo era que yo iba a mejor servir a las madres. Y escuché un día la palabra doula y yo, ay, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y empecé a investigar y saber que hay alguien que te pueda acompañar. En mi primer embarazo yo me sentía totalmente... desprotegida. ¿Qué voy a hacer? Leí un libro. Me entregan este bebé, ¿qué hago ahora? No, y decía, ¿y de verdad me van a dejar salir de la clínica con ella? O sea, yo no sé hacer nada, yo no la bañaba, yo la bañaba los fines de semana cuando llamaba a mi cuñada, ¡voy para allá! Porque no me atrevía, no sabía ni cuáles eran sus necesidades, ni cómo resolvérselo, ni entendía su lenguaje, porque ellos tienen un lenguaje. Y de verdad que le digo a mi hija, que ella fue mi fuente de inspiración, porque yo decidí ayudar a nuestra madre y decía, esto no puede ser tan difícil. Y nadie me daba la información. Me imagino que tus experiencias, Micaela, sobre todo con mujeres primerizas como yo, hay muchas situaciones de confusión, porque tenemos muchas informaciones quizás en internet y muchas personas nos cuentan, o quizás las abuelas y los madres que nos dicen cómo debemos cuidar al o la bebé. Uh-huh. Pero la tecnología y la modernidad ha cambiado y también la información. Ahora mismo, ¿cuáles son las situaciones más comunes que se puedan dar con una madre al enfrentarse, al tener su primera criatura, al enfrentarse con su bebé? ¿Qué hacer? Mira, yo creo que el tema más importante a nivel nacional y para todas madres es poder lactar a su bebé. Muchas mujeres con las que yo trabajo, quieren lactar y no todas lo logran. ¿Por qué? Porque por desinformación de la sociedad. Como doula, nuestro compromiso y nuestro rol es mantenerlos actualizadas y proveerle la información adecuada
y con un aval científico a la madre. Para Tengo que... entendido que ni el 5% de las dominicanas lactan, o sea que estamos hablando que el 95% de las mujeres dominicanas están perdiendo una gran oportunidad y a la vez y esos bebés. Quitando de el ahorro de mucho dinero diariamente al comprar fórmula. Claro. ¿Qué en sí es la lactancia? ¿Por qué es tan importante el brindarle no solamente ese alimento, que hablemos un poquito del alimento, sino también esa relación psicoafectiva que la madre puede desarrollar al proceso de lactar a su bebé? Mira, la leche materna es el alimento perfecto diseñado para cada bebé, o sea, para cada individuo. La leche materna va variando en sus componentes según la necesidad del bebé. La leche artificial es leche artificial. Es fórmula. Es fórmula. Y es la fórmula la misma para todos. Para todos. ¿Cada niño es particular a la hora de lactar? Sí. Y cada horario en que lacta un bebé es particular. O sea, la composición de la leche materna no es igual a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. O sea, que cambia. Cambia. Las mujeres cambiamos según el estado del bebé. Constantemente. Según, o sea, ¿es un trabajo personalizado? Totalmente. Lactar. Es una dieta personalizada para ese bebé, con los ingredientes y las cantidades de nutrientes que necesite ese bebé en ese momento. ¿Qué tipo de beneficios da lactar? ¿Qué cosas podemos encontrar en la leche de la madre que no encontramos en una fórmula? Inmunidad. Inmunidad. La lactancia inmuniza a los bebés, protege a nuestro bebé. Es una sustancia viva, o sea, la leche materna ayuda al desarrollo del cerebro de ese bebé, mientras que la leche artificial no lo logra. Hay algo que yo recibí, de lo cual estoy inmensamente agradecida, mi amada María Elena Núñez, mi querido Porta Bebé, sí, que justamente Baby Times, que es la empresa que tiene Micaela, pues los promociona. Hablamos de calmar. Esta es una parte del proceso importante para calmar el bebé. Vamos a hacer una demostración. Claro. De cómo se utiliza esta herramienta y qué multifunciones tiene. Tú para dijiste la madre. La palabra clave. Esto es una herramienta. Porque nuestros bebés necesitan estar con nosotras. ¿Piel con piel? Piel con piel o cargados. O sea, ellos tienen 9 meses dentro de nosotras cargados. Entonces, el bebé pasa por una transición para... del vientre al mundo real. Entonces, cargar un bebé no lo mal acostumbra, es al revés. Cargar un bebé le da una sensación de seguridad, un alto autoestima, y cuando ese bebé está listo para investigar su entorno, explorar, lo hace de una manera muy segura porque aquí lo hemos protegido. Ya se ha adaptado a ese contacto, que también no solamente lo puede utilizar la mamá, me imagino, no, Micaela, también, papá. Por ejemplo, el papá puede ponerse a su bebecita. Ese fue el trato con mi esposo, yo la cargué 9 meses, ahora te toca a ti ayudarme. Y me imagino que el momento que decidiste ser dula, que es parte de un proceso de formación, sí, ¿verdad? Que una dula no es una persona que simplemente tiene un hijo y que dice, ay, tengo un deseo de ayudar a las demás. Hay un proceso formativo de la hay dula, un proceso, ¿cierto? Hay una educación... Cualquier madre puede ser dula, cualquier mujer. Incluso hay hombres dulos también. Sí. Por lo general es una cosa que... No es muy común. No es muy común. Porque uno entra en mucha intimidad con la madre, pero cualquier mujer que apoya a otra mujer está haciendo un rol de dula. No es una dula certificada, pero está apoyando y ayudando a esa nueva madre a navegar su nuevo rol en la maternidad. Que quizá también me imagino que dentro, como veo algunas madres... se ponen nerviosas, tienen una gran expectativa de cuál va a ser su reacción como madre, si no sienten que están, entre comillas, lactando mucho, el bebé no se está alimentando y vienen toda esa ansiedad. Es que la dula viene a calmar. A calmar. No puedo decir la cantidad de veces que yo he entrado a visitar a una madre y nada más viéndome empieza a llorar, me dice, ay, por fin llegaste. Y no es calma que... en este hogar, porque okay, llegó Micaela. ¡No te vayas! Micaela, tenemos este aparatito. ¿Cómo le llamamos a esta herramienta? Esto se llama un sling. En España le dicen bandolero. Es cargador. Es un porta bebé. Un porta bebé. Hay muchísimos estilos, pero este es el que yo encontré que es más versátil. Lo puedo usar desde que nace Gaia hasta que tú le digas, Gaia, camina, que ya este cuerpo no te va a cargar más. Ya pesa mucho, ya el sling. Y estamos hablando no te de 3 o 4 años. ¿Hasta qué edad puede cargar, por ejemplo, un sling? No, es hasta que tú decidas ya no cargarla. Yo tengo una modelo. Sí, una mini modelo. A Mirandita.
Mirandita va a ser el modelo y vamos entonces a colocarnos cargador. Este cargador se coloca. Porque ya, ¿verdad? Yo tendré que casi usarlo. Esto se coloca aquí, se pone en el hombro, se aprieta. Se ajusta. Se ajusta. Y entonces aquí agarramos a Gaia. Los primeros 2 meses y medio, 3 meses, ella va a estar en posición fetal. O sea que ella va a quedar dobladita. Dobladita, con sus piernitas adentro. Tiene livianita. Y aquí se aprieta, o sea, esto se llama la cola se aprieta. Perfecto, o sea que yo pudiera hasta no prescindir de mis manos en algún momento, sí. Y ella está tranquilita. Los primeros meses hay que aguantarle la cabeza. Claro, para que no... Pero después es hands-free. ¿Cuáles son las utilidades de este Slim? O sea, ¿solamente cargarla o puedo lactar con ella? Tú puedes lactar. Entonces, si estuviéramos lactando, tú simplemente... La privacidad de la lactancia, sí, ¿cierto? La acuestas y ahí nadie se da cuenta que tú estás lactando. Bueno, estoy entrenando. Cuando ella está más grandecita... ¡Ay, qué regalo que ha sido! Tú la puedes poner... ¡Qué recibido, María Elena! Cuando ella ya aguanta su cabecita, la puedes poner así, le dobla las piernitas como en yoga... La entras y ella va viendo el mundo. Bueno, desde, Mirandita va a saber dentro de un rato, pues, cómo le son las posiciones yoga aquí en ser humano. Pues múltiples funciones tiene. El papá también lo puede utilizar. Sí. Tú sabes que yo he visto muchas fotografías y videos donde en África, sobre todo, utilizan un tipo de sábana. Quizás puede ser este mismo que viene de esa tendencia y se colocan los bebés y en la espalda. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros lo hemos facilitado con las argollas. Y esto, nosotros somos mamíferos de contacto constante. Entonces, esto nos permite estar, le llena la necesidad del bebé, nos permite a nosotros satisfacer lo que el bebé necesita y que nosotros podemos seguir haciendo lo que queremos, visitando amigas, comiendo, o sea, podemos hablando. Estar en contacto con la bebé o el bebé y a la vez podernos desenvolver y entonces, de forma esto natural. Ayuda porque el bebé está interactuando con el mundo. Está involucrado. Mientras que de un coche o un cargador, el bebé está Pero esto viene removido. A solucionarle la vida a la gente. Sí. Y me han dicho mucha gente, oye, después de usar el sling con mi bebé, yo noto que es mucho más, tiene mucho más seguridad en sí mismo. Claro, porque está junto a la madre. Está. Micaela, ¿dónde la gente te puede conseguir? Y tengo entendido que tienes una página web donde las personas, las madres y los padres pueden accesar información. Sobre todo en estos tiempos, tan necesaria la lactancia y el cuidado del bebé. Nosotros incluso en Baby Time tenemos un equipo de mujeres formadas que asisten a las nuevas familias. O sea, las dulas. Las dulas. Tanto para el parto como el posparto. Y nos pueden encontrar en baby.com.do, es la página web. Y ahí están todas las redes sociales, no pueden, ahí está el teléfono, correo, todo. O sea. Micaela, entonces, ¿en qué momento una mujer embarazada puede contratar una dula? Preferiblemente durante el embarazo, para nosotras conocernos, hablar con ella, saber cuáles son las expectativas de ella, de su familia. Y sus necesidades. Sus necesidades. Muchas madres nos llaman en momento de crisis, que ya el bebé está ahí, que está dolorida, pero lo ideal es que sea durante el embarazo, para... irnos conociendo y conociendo a la familia y conociendo a las suegras. ¿Y con quién es que se van a enfrentar? ¿Con quién nos vamos a enfrentar y cómo vamos a manejar la situación? Así es, Micaela, entonces, ¿dónde las personas pueden conseguirte? Página web, información. Lo más fácil, Dominique, es nuestra página. Es baby.com.do. Baby.com.do. Sí, exacto. Y ahí pueden accesar. Teléfono, correo, redes sociales. Tengo entendido que ustedes van a cualquier parte del país. Sí. O sea, que te estoy pariendo. Sí, y sí. Micaela arranca. Me ha tocado ir a La Romana, Baní, San Francisco, La Vega, Santiago, la capital, a todas partes de la todas capital. Partes. Yo ando con mi GPS ahí. ¿Cómo llego? Micaela, muchísimas gracias. No, sobre todo, nada. Felicidades por hacer una excelente labor como dula dominicana asistiendo a las futuras madres. No, gracias, Micaela. Por esa pancita. Bueno, pues a todos ustedes les invitamos a saber un poquito más después del corte. ¿Qué pasa en el mundo del reciclaje? La basura, esas cosas que diariamente nosotros echamos, ¿estamos contaminando o no? Vamos a saberlo con nuestras invitadas especiales. Tenemos a Gina Hensen y también a Francia Calderón, procuradora de medio ambiente y experta también promotora de las 3 R's de reciclaje. Después del corte.
Claro que la imagen externa es importante para mí. La diferencia está en que me ocupo de esta desde mi interior y con un producto que mejora mi salud integral, con ese divino componente de las uvas, resveratrol. Por eso siempre tomo Revidox. A todas las actividades del ser humano, sobre todo por estos nuevos hábitos de vida, consumiendo mucho, sistema industrial. Cada día estamos viendo más basura en las calles y también en los vertederos. Sin embargo, ya hace muchas décadas estamos trabajando a nivel internacional para tratar de mejorar el sistema y obviamente generar menos contaminación. Yo tengo el privilegio hoy de poder entrevistar a dos grandes mujeres, sobre todo porque conocemos su trabajo. Contamos con la presencia de nuestra querida Gina Hensing del CEDAF, Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, y también pues a doña Francia Calderón, que es la Procuradora de Medio Ambiente. Tenemos a la parte ejecutoria, a la parte legal, trabajando en conjunto. Gina, comienzo contigo, porque cuando hablamos de basura, a veces la gente consume cualquier cosita, una fundita, lo tira al zafacón y cree que ya se desentendió de eso y esa basura de alguna forma no vuelve a su vida. ¿Qué pasa con la basura en República Dominicana? Realidad que tú ves día a día. Bien, a nivel nacional no hay esa educación y ese empoderamiento. Sin embargo, cada vez que uno toma un avión y llega a un país extranjero ya más desarrollado que el nuestro, se encamina uno fácilmente a hacer lo que es ya una regulación, un hábito en otros lugares. ¿No te atreves a tirar basura en el piso? No, aquí más, sí, pero allá no. No solamente tirar basura en el piso. Decía yo en día pasado que en la Escuela Nacional de la Judicatura, que estaba el presidente de la Suprema, no es tirar basura del piso que está mal, es tirar un periódico en un zafacón, porque esos son recursos, eso es materia prima que no debe de ir al zafacón. O sea que nosotros no estamos apostando al que tira en el piso, estamos apostando al que tira en el zafacón, que no es el lugar donde debe ir residuos que tienen otra vida, que se puede... O sea que estamos hablando que los dominicanos estamos tirando a la basura una cantidad de materiales que pudieran ser reciclados y reutilizados y a la vez no estar llenando las calles de basura y los vertederos y a la vez contaminando. Claro, es que todos esos recursos que se llama basura es materia prima para industria, es generación económica para más de, vamos a coger el Distrito Nacional, hay cerca de 1.500 personas deambulando en las calles, buscándose con qué van a comer, teniendo que meter la mano en el zafacón, porque no hay la conciencia de separar los que son reciclables. Entonces tenemos, con ese supuesto problema, tenemos una oportunidad de generar impacto económico, impacto social e impacto ambiental cuando la desviamos de los vertederos para que se inserte en la industria. Ya esa es la parte interesante del tema de las cosas positivas que podemos hacer con la basura. Uh-huh. Pero yo creo que vayamos un poquito a lo gubernamental, a lo estatal, a lo legal. República Dominicana tiene procuradora leyes de lo cual tiraste una basura, hay otros tipos de contaminación, los auditivos, que realmente puedan organizarnos, claro, un poco. Claro que sí, tenemos la ley 120 del 99, que es desconocida casi por todo el mundo, pero esa ley contiene penas tanto de prisión como de multa y de ambas a la vez. También tenemos la ley 64, que es la ley de medio ambiente. O sea, ¿que se ejecutan? Bueno, casi no se ejecutan, porque quien tiene que ejecutar son las alcaldías. Yo ejecuté muchísimas, y hablo en primera persona porque lo hicimos, esa ley en San Cristóbal. Ok, o sea, ustedes pudieron ejecutar. En San Cristóbal, en Peravia, o sea, lo que era nuestro departamento, la pudimos aplicar. Y es bueno que todos sepan que yo conocí a Ginny a través de un programa de televisión en el que ella estaba. Cuando yo estaba en una clínica. Alguien quizá nos puede estar viendo y que también se una a la labor. La llamé de inmediato para tratar, porque me interesaba muchísimo participar en esos programas tan buenos. Ok, CEDAF y la Procuraduría se unen. Hay una fusión, sobre todo por una vocación de servicio. Porque si nos vamos a la voluntad política, quizás estamos un poquito en pañales. Está despertando. Nosotros estamos en pañales, podemos decir. Pero estamos, por ejemplo, trabajando en el Palacio Nacional.
¿Quién nos lleva al Palacio Nacional? Tenemos 5 años trabajando en los centros educativos, apostando al futuro, pero hoy. No diciéndole al mismo Ministerio de Educación, es que no vamos a invertir en un ciudadano futuro, vamos a invertir hoy, claro. Que ese niño hoy sepa que puede hacer una diferencia cuando va a comprar y cuando va a disponer esa basura. Y son unos niños de 4 años y medio que nos llevan al Palacio. Entonces ellos le dicen, sí, mira, no, ay, no, que no dejaban que la mamá botara los residuos. ¿Y dónde en el aprendieron verano? Ellos eso? En la escuela. ¿Pero en qué escuela? Estaban en los exploradores, en un maternal. Entonces vino verano y no dejaban que la mamá, unos pellizos, no dejaban que la mamá botara los reciclables. Decían, no, esos son recursos. Y ella averiguó de nosotros. Nos invitó al Palacio y nos dijo, miren, yo no puedo seguir con esto en mi casa. Eso no puede ser. Dígame dónde lo voy a llevar. Entonces, nosotros apostamos a que esto es cuestión de sentido común. Si tú estás despierta y ves que vivimos en una isla, que generamos cosas que son recursos y no la aprovechamos. Toneladas. No, y que eso no se queda ya en el planeta Marte. Eso está aquí en mi casa. Y que pagamos como país para que los ayuntamientos puedan recoger la basura y por cantidad de peso también a los vertederos se le paga por trabajar esa basura. Pudiendo nosotros obtener dinero de esos recursos. Es rentable. Que es lo que, claro, es rentable. Bueno, déjame decirte qué pasa aquí. Actualmente no hay un marco legal que garantice las inversiones de las industrias de reciclaje. Y dice la ley, por ejemplo, si yo vengo y digo, mira, aquí hay un vertedero, déjame hacer un programa, voy a invertir. Por más que tú quieras pagar rápido, vas a necesitar mínimo 15 a 20 años para pagar la inversión. Pero ¿qué dice la ley? El ayuntamiento no tiene potestad más allá de su periodo. De su municipio. De su periodo de gobierno. De 4 años. No hay inversión que subsista. O sea, la gente no le ve oportunidad. No, entonces ese marco legal se está trabajando con la Cámara de Diputados. Ahora mismo hay una ley de residuos. O sea, hay una ley de residuos que sólidos. Que se está trabajando ahora mismo. Es anteproyecto de ley. Sí, ya está en vista pública. Las industrias se han sentado, ya entienden, porque es que es hay obvio. Hay pasos de conciencia. Sí, es obvio. Y yo creo que también hay un paso de concienciación económica. Una de las mujeres más ricas de China es... Tiene una gran empresa de reciclaje, sí, o sea, sí, ella recicla la basura. De basura se hace millonaria. En República Dominicana, Gina y procuradora, ¿hay incentivos? ¿Personas de la sociedad civil se están arriesgando a emprender? No, gracias que tú haces esa pregunta, porque dentro de la ley lo que aspiramos es que hayan incentivos para la industria. Ahora mismo lo que hay son barreras. Aquí hay las grandes industrias de reciclaje, son zonas francas. Y no se les permite vender y comercializar localmente. Entonces están obligados a lo que captan a exportarlo. O sea que eso inhibe el desarrollo económico en ese sentido. Y no quiero dejar de comentarte que es algo muy importante, Dominique, que lo que nos une a la Procuraduría y a CEDAF es el sector privado. Todos nuestros proyectos que nos llevan desde el Palacio Presidencial hasta comunidades remotas, todos nuestros proyectos, en un 99% de los casos, es auspiciado por el sector privado. ¿Y qué ha hecho que se haya esa receptividad, esa apertura a que nos den acceso a fondos para incidir en comunidades aledañas, a la industria, a los centros educativos, a condominios? ¿Qué? Nosotros nos acercamos, esto es una isla, todo el mundo se conoce, y le decimos, tú tienes bienestar en tu empresa. Pues mira, derriba esas paredes, que te crea una burbuja de bienestar solamente en tu negocio y vamos a socializar ese bienestar, si no, empaca y deja este país. Y la gente lo entiende. Procuradora, para ir finalizando, en el aspecto legal, usted se ve enfrente de muchas personas que no tienen conciencia de la contaminación en diferentes ámbitos que realizan. Bueno, la mayoría de las personas no tienen conciencia realmente, no tienen ninguna conciencia. Por eso nosotros salimos a concienciar, como decimos. Educando a los niños, creo que podemos crear conciencia. Dice Gina, educando, nosotros vamos a algunos colegios con niños de 3 años, de 4 años, uh-huh, pero lo que tú le enseñas a ese niño sirve para toda la vida. Se queda. Y sirve para reprimir al padre, inclusive. Sí, se sí. queda. Tú sabes que yo cuando pequeña recuerdo en el maternal una frase que nunca se me olvida, el que no ayuda a limpiar, que no ayude a ensuciar. Así. Y yo tengo 36, o sea, lo que podemos sembrar hoy en nuestros hijos
podemos entonces cultivar, no basura, ¿verdad?, sino conciencia. Yo quiero felicitarlas a las dos y sobre todo, pues, el trabajo de concienciación de la importancia de reciclar. Para finalizar, Gina, ¿ustedes como CEDAF dan formación, orientación al sector privado? Por ejemplo, si yo vivo en un edificio, de poder yo como edificio reciclar y hacer ese acto. Bueno, te decía que nuestros proyectos vienen auspiciados por el sector privado y dirigidos a un área. A nosotros nos une Alfa, es un grupo de bolsa, una bolsa de valores. Y ellos tienen un interés de vincular la generación de residuos en condominios, en Piantini, Paraíso, Serrallé y Julieta, y vincular eso a recicladores informales. Para que esos recicladores informales, que tenemos una red, no tengan tiempo de meter la mano en un zafacón, sino que vayan, le llenen la camionetica, vuelvan. Sea y tienen una gran ruta. Ciclo. Exacto. Y con eso tenemos mucho apoyo. El mismo Banco Ademi acaba de darnos un taller de finanzas personales donde habían 28 recicladores y se le estaban dando pautas y tareas que yo estoy haciendo. Porque son empresarios. Sí. Ellos tengo entendido que ganan hasta casi 30 mil pesos. No, más. Rondan más. Hasta por bueno, ese Bueno, los que son eficientes, el que va a mi casa, yo tengo un punto limpio en mi casa, okay, que recibo de la gente que como, ¿y qué hago? ¿Y dónde lo llevo? Déjamelo en mi casa. Entonces, él empezó hace 8 meses en un triciclo, una vez a la semana. Ya tiene camioneta y la semana pasada, no solamente camioneta, ayudante. Bueno, ya vamos a tener que ir donde tiene, entonces ya tenemos un nicho de mercado. Cualquier bueno. cosa, si esto de los micrófonos no funciona, pues entonces vamos no, a tener y que y ir Y qué a bueno también empezar nosotros, con tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Procuraduría General de la República y con ello la Procuraduría General de Medio Ambiente, empezar nosotros con la separación, con la reducción y también con el reciclaje. Reciclar en casa. Tenemos nosotros, exacto, que somos la casa, empezar por nosotros. Quiero felicitarles y agradecerles. Se quedan tantos temas, sobre todo cómo reciclar. Creo que vamos a poder pasar a algunos centros de acopio donde las personas puedan llevar el cartón, el papel, el vidrio y así entonces y el plástico, sobre todo, poder reciclar. Gracias a Gina Heinze, a nuestra procuradora de Medio Ambiente, Francia Calderón, por acompañarnos. Las invito a que se queden, porque hay que relajarse. A veces estos temas nos generan un poquito de estrés porque queremos que las cosas cambien. Y yo les tengo a un profesional experto en Hatha Yoga, sobre todo en mi condición de embarazada prenatal. Tendremos con nosotros a Ismael Florentino y un equipo enseñándonos de forma práctica la importancia de trabajar la relajación y el ejercicio físico a través del yoga después del corte. Menos deprisa, hacer conciencia de nuestra respiración y de los movimientos de nuestro cuerpo para generar esa armonía. Es tan importante tener en cuenta estos pequeños detalles. Ustedes saben que aquí en Ser Humano nosotros siempre estamos dándole buenas recomendaciones y en este segmento tenemos lo que es teórico práctico para lo referente a lo que es el yoga. Y para eso tengo un invitado muy especial. Tenemos a Ismael Florentino, quien es profesor de yoga y también pues certificado en estos temas para poder dar clases y enseñar a las personas cómo vivir una vida más sana. Bienvenido, Ismael. Y también tenemos a Douglas y a Raquel que nos están haciendo pues algunos ejemplos de ejercicios de lo que es el Hatha Yoga. Ismael, ¿qué tan importante es hacer yoga en la vida? ¿Realmente nos puede brindar un espacio de relajación y de beneficio para el cuerpo? Claro que sí, claro que sí. Primero que todo, es un placer para mí estar aquí.
Segundo, la meta del yoga es principalmente lograr paz y tranquilidad interior, ¿verdad? Para eso nos ofrece muchísimas prácticas, muchísimas herramientas que nos ayudan tanto física como mentalmente a mantener la salud. Porque lo más importante para lograr paz interior es salud, ¿verdad? Una persona muy enferma con muchas complicaciones se le dificulta un poquito más estar tranquilo. Por lo tanto, el yoga se enfoca mucho en este aspecto. El yoga, la ventaja que tiene es que se adapta a cualquier estilo de vida, a cualquier situación, incluyendo, claro, mi estado, pues, ¿verdad? Exacto, claro, o sea, que claro. Se puede, una mujer embarazada puede hacer ejercicios de yoga especiales. Sí, claro, claro. Hay un yoga que se llama yoga prenatal, que es específicamente para mujeres embarazadas. Siempre en ese estado es bueno primero consultarlo con el médico, porque sabes que hay embarazos con complicaciones, claro. Y eso. Entonces, lo primero para que una mujer embarazada pueda practicar yoga es consultar con su médico, que él dé la aprobación. Una persona común y corriente, claro. El que nos está mirando, usted, amigo y amiga, que está aquí curioso de saber algunas cosas interesantes sobre el yoga. ¿Qué beneficio me puede brindar? Por ejemplo, si soy una persona que trabajo mucho, vivo el día a día con la mente bien ocupada, niños en la casa, el esposo o muchas cosas que hacer. ¿Qué tan beneficioso es una hora de yoga, este ejercicio para mi cuerpo y para mi mente? ¿Realmente me genera beneficios y que lo puedo evidenciar en mi salud? Sí, sí, sí. Lo bonito del yoga es que uno siente la diferencia desde la primera vez que uno lo practica. Y una hora es maravilloso. Una persona que pueda trabajar para su salud una hora al día es maravilloso. Inclusive, lo bueno del yoga es que hasta practicándolo 5 minutos al día ya uno puede ver beneficios. ¿Qué tipo de beneficios, por ejemplo? Claro, mira, depende de la práctica. Hay muchísimas prácticas que se adaptan a cualquier persona, pero lo que más trabaja, una de las cosas que más trabaja el yoga es trabajar la concentración, la calma, ayudarnos a siempre mantenernos ecuánimes sin importar la situación que pase, sin importar el tapón. Imagino que la respiración, claro que sí, sincronizarnos un poquito con el cuerpo. Ciertamente, la respiración nos ayuda a mantenernos en el presente, a trabajar esa conciencia del presente y también a fortalecer el cuerpo, porque el oxígeno es nuestro combustible. Uh-huh. Entonces, cuando aprendemos a respirar apropiadamente, estamos brindando más combustible a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para todo. Aumenta la memoria, respirar mejor, también sube las defensas del cuerpo, muchísimas cosas. ¿Cualquier persona puede practicar yoga o hay ciertas limitantes dependiendo de una condición física particular? Sí, bueno, requisitos del yoga, ninguno. Cualquier persona con un cuerpo puede practicar yoga. Ahora bien, cada práctica tiene sus ciertas contraindicaciones y también tiene sus recomendaciones. Bien. Para ciertos casos conviene practicar algunas cosas. Hay posturas que cierto tipo de personas no pueden practicar. Por ejemplo, inversiones. No es recomendable para personas con problemas cardíacos. ¿O de la columna puede ser? Exacto. Personas con hernias discales. Hay posturas que no pueden hacer. La que hacer. Tú dices la inversión es ponerte boca atrás. Sí, inversión es cualquier posición que tenga la cabeza más por abajo de la del ombligo, por decirlo así. ¿Hay edades comprendidas por una persona practicar yoga? Para nada. ¿Chiquititos pueden practicar yoga? Niños, también ancianos, personas de 120 años pueden practicar yoga. Cualquier persona puede practicarlo. Eso es lo bonito que tiene, que se adapta a cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier estilo de vida. Practicando 5 minutos al día, una persona que está muy ocupada también puede obtener beneficios. Cualquier persona puede practicarlo. Ya, pero eso es maravilloso. Entonces nos vamos de la teoría a la práctica. Cuando regresemos del corte, vamos a tener a Douglas y a Raquel, que le hemos estado viendo haciendo unos ejercicios muy interesantes. Vamos a conocer, pues, cuáles son los beneficios de estos ejercicios y cómo de forma correcta realizarlos después del corte. Llegó el momento de ponernos a practicar, de ya hacer conexión con nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y para eso le vamos a pedir a nuestro instructor Ismael, pues que pasemos aquí junto con Douglas y con Raquel, para que conozcamos, Ismael, algunos movimientos básicos de lo que es el Hatha Yoga. Hoy vamos a tratar, ¿verdad?, esta técnica
este tipo de yoga que es el hatha, algunos movimientos básicos. ¿Las personas esto lo pueden hacer tranquilitos en su casa, lo que vamos a enseñar? Claro que sí, invitamos a todos que quieren que nos acompañen junto a los chicos aquí a realizar varios ejercicios básicos del yoga. ¿Qué, antes de comenzar, ¿qué herramientas necesitamos tener en casita básicos para poder hacer un ejercicio adecuado? Claro, para practicar yoga se necesita muy poco. Con una toalla o una sábana ya se tiene todo lo que se necesita. Algo de colchonadito. Sí, algo con que dé un poco de soporte. No es necesario un mat, si lo tienen mejor, sino cualquier cosa, de verdad. ¿Ropa cómoda, me imagino? Sí. ¿No puedo hacer yo ahora? Bueno. Los veré. Vamos a ver entonces con Douglas y con Raquel, ¿algún ejercicio fundamental básico dentro del Hatha Yoga? Ismael. Claro, sí. Uno de los ejercicios de las prácticas más básicas dentro del Hatha Yoga se llama Pavamuktasana. ¿Repite? Se llama Pavamuktasana. Pavamuktasana. Sí, perfecto. Lo pueden buscar en internet. Son una secuencia de ejercicios que ayudan a mantener un cuerpo saludable. Son los mínimos ejercicios que te mantienen saludables, básicamente. Bien, ellos lo van a comenzar a demostrar. Hay ejercicios para los pies. Empieza moviendo las articulaciones del cuerpo, empezando por los tobillos. Entonces hacemos flexiones para abajo y para arriba de los pies. Apuntando los deditos hacia el frente y hacia arriba. Okay. Luego se pasa a rotar los tobillos de un lado a otro. ¿Qué cantidad de veces cada ejercicio? Un mínimo de 5 veces. Cinco progresivamente se va a ir aumentando hasta llegar a 10 repeticiones. Luego se mueven las articulaciones de las rodillas, entrelazando los dedos debajo del muslo. Y extendiendo las piernas hacia arriba y abajo. Te pregunto, ¿esto tenemos que hacerlo hasta llegar a un punto de forzar o dejar simplemente que el cuerpo relajadito llegue hasta donde puede? Exactamente, qué bueno que trajiste ese punto, porque el yoga eso lo diferencia de otras disciplinas. En el yoga, mientras menos tensión y menos fuerza, mucho mejor. Aquí no hay que esforzarse, dejar que el cuerpo se desarrolle de forma natural. O sea, que hay que darle tiempo a que se pueda flexibilizar. Con mucha paciencia y sin dolor. Si duele, ya no es yoga. O sea, que no todo el mundo puede hacer esos ejercicios inmediatamente. No, esto se puede hacer desde el primer día, pero cada quien que lo haga a su nivel. Okay. Subiendo la pierna hasta donde quieran, fíjense que aquí hay una diferencia también. Pero aquí hay mucha flexibilidad en tu cuerpo. eso es un efecto secundario del yoga, no se preocupen. Ok, o sea que a medida que vamos, ¿este cómo se llama? Bueno, este está moviendo la articulación de la cadera. Aplican, bueno, abrazan la rodilla al pecho, estirando un poco el muslo, y luego empujan levemente la rodilla hacia el piso. Estamos viendo profesionales ya, ¿eh? No quiere decir que usted va a llevar esa rodilla inmediatamente al pecho. Abrazándola gentilmente, sin dolor, sin causar ningún sufrimiento al cuerpo. Todo si suena alguna articulación, a veces, crac, crac, ¿eso es normal? Es normal. Okay. Si duele, ya hay problemas. ¿Entiendes? Y si hay algo que duele, soltamos. Soltamos inmediatamente y continuamos con otro ejercicio o continuamos más suave. ¿El Hatha Yoga puede tener alguna mejoría para el sueño? Personas que tienen problemas de sueño, ¿podemos hacer estos ejercicios al acostarnos? Sí, definitivamente estos ejercicios son espectacularmente buenos a la hora de dormir. Ayudan a remover toda la tensión del cuerpo para prepararnos para un sueño reparador. Pero mire qué interesante. Entonces, después que ellos terminen de mover las articulaciones de las piernas, proceden a mover las articulaciones de los brazos, comenzando con las muñecas, flexionando y extendiéndolas. Bueno, eso sí lo puedo hacer. Nos puedes acompañar, claro que sí. Recuerden, de 5 a 10 repeticiones. Luego de las muñecas movemos los codos. Eso, como dijiste, 5 veces repeticiones y luego ir incrementando según la cantidad. Sí, sí, tu cuerpo te va a decir cuánto hacer. Luego rotamos los hombros hacia adelante. Eso relaja mucho, me imagino, todo lo que es la parte dorsal y la parte verde de la espalda. Completamente, ayuda a remover la tensión del cuerpo entero, la serie completa. O sea, que todo lo que cargamos en el día, todo este estrés y esta tensión, momento del yoga, completamente. Y la clave es no hacerlo apresurado, hacerlo calmados, con la respiración, sabiendo que lo que estamos haciendo es ayudando al cuerpo a mantenerse saludable y a la mente también. ¿Qué tan importante es respirar en el momento que hacemos el movimiento físico? Eso es uno de los puntos que más se considera en las posturas de yoga. Eso lo diferencia de otros ejercicios también. O sea que aquí se coordina todo con la respiración. Inhalar. Completamente. Y exhalar profundamente.
para eso mismo, para traer la mente al presente y para darle al cuerpo el combustible que necesita para realizar los ejercicios. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora estamos Después sentados. De eso, sí, estamos sentados. Fíjense que hay diferentes formas de sentarse. ¿Cómo se le llama esa posición? En mi casa le dicen la posición del indio. Cierto, eso es una forma de decirlo. Eso se llama la postura del loto completa y aquella se llama medio loto. Se pueden sentar de la forma que quieran. Pueden sentarse también de la postura fácil, así se llama en el idioma original. Por okay. favor, Douglas. Que es simplemente, esa es la posición del indio. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos ejercicios básicos, por lo menos para hacer un estiramiento. Sí. Ya, si queremos conocer ya. algún tipo de ejercicio de mayor, ¿verdad?, magnitud, pues entonces vamos tomando estas clases. Claro, lo ideal... ¿Dónde te podemos encontrar, Ismael? Claro, yo enseño en varios sitios. El primero es en Segunda Casa uh-huh. y también en Yoga Plus. Eso es un centro, un nuevo centro. Raquel enseña en un centro que se llama Mi Yoga. Ah, sí, ahí hay variedad, depende... Perfecto, pues ya lo saben, recomendaciones básicas, Ismael con nosotros y mi querido Douglas y Raquel, gracias por acompañarnos y regalarnos este ratito, sobre todo usted que casi ya se va a la cama y se va a dormir, poderse relajar. Y así de igual forma nos relajamos y nos despedimos, agradeciéndole infinitamente este ratito pues que nos permitieron entrar en sus corazones y en sus conciencias. Agradecerle a María Elena Núñez, mi hermana querida del alma, por regalarme este privilegio de acompañarles en el día de hoy. Ya la próxima semana la tendremos aquí en el estudio. Y yo me despido como siempre, diciéndole a mi gente que nuestros pensamientos son creadores y co-creadores de realidades. Por eso decidimos vivir aquí y ahora, un día a la vez, como buen ser humano.